¿Qué tal? Veo que ya se están conectando. Nada más esperamos unos minutitos más en lo que empezamos. Si tienen alguna pregunta, por favor vayan la poniendo ahí en el chat. Y pues pasen a saludar para también ver quiénes andan conectados. Y ahorita empezamos. ¿Sale? Bueno, pues siendo exactamente las 6 de la tarde, vamos a empezar hoy. Eh, saludos Oscar, qué padre que estás conectándote. Eh, les platico, hoy en la mañana, bueno, los martes y los viernes, les estoy dando clases de lógica a Oscar. Entonces trataré de hoy explicar algunas cosas que no he explicado en esas clases, pero pues, es un alumno ejemplar, es un, eh, es un cantante que tiene bastante experiencia con esto y también con fotografía. Entonces, bienvenidos. Eh, por ahí si pueden por favor vayan escribiendo en el chat eh, para más o menos ir guiando la clase de hoy eh, me tomé la libertad de empezar este stream un poquito antes eh, normalmente empezamos a las seis y media ayer empezamos a las seis y media y hoy queremos empezar un poquito antes para atender algunas de las dudas que hubieron ayer ayer eh, después del stream me contactó humberto becerra humberto es un instructor de apple un instructor certificado por apple que este, ¿qué onda, Gabriel? Bueno, buenas tardes, Qué padre que están conectando. Eh, Humberto Becerra es uno de los mejores instructores de Apple de Latinoamérica y del mundo. Y pues él ha tenido. Bueno, he tenido la fortuna de muchas veces invitarlo a México a dar cursos cuando yo trabajaba en Simplemente. Entonces, él me preguntaba que cómo funciona eh, Logic con Catalina. Justamente Oscar Santana tiene su computadora en Catalina y tiene la última versión de Logic, que es la 10.4.8 y hasta ahora ha funcionado maravillosamente bien. No hemos descubierto ninguna queja. Entonces, pues es de los pocos programas que sí funcionan perfectamente bien en Catalina. Ha habido muchísimas quejas en cuanto a programas de audio. Llámese Pro Tools, llámese Logic. Eh, perdón, este... Eh, ah, se me fue el nombre. Ableton y otras herramientas que no son tan estables en Catalina. ¿Cuál es el problema de fondo? Eh, Apple decidió cortar con, le, con el soporte de, de 32 bits. Eh, sí, aquí confirma eh, Oscar Santana que es súper bien en Catalina. La cuestión es que todos los procesos de audio y plugins que corrían a 32 bits ya no son eh, compatibles con Catalina. Eso se anunció desde hace más de 6 o 7 años. Entonces llegó el momento de darle cortón a todo este tipo de cosas. Pero como en Pro Tools utilizamos mucho el QuickTime y otros programas que sí trabajan a 32 bits, eh, pues sí, eh, tienen, tienen su chiste, ¿no? Dice Oscar que por cierto bajé las librerías y después las reubiqué a, tu disco a su disco externo y sin problemas, bastante rápido. Entonces vamos a empezar un poquito con eso. Si tienen dudas muy particulares, por favor, váyanme avisando. Voy a pasarme aquí a la pantalla. Me voy a meter con la magia de la postproducción. Me voy a meter a el Logic. Aquí ya estamos dentro de Logic. Y básicamente lo que dice Oscar es que cuando tú descargas todas las librerías, ayer mencionamos eso, cuando descargas todas las librerías, tú desde... Eh, creo que es desde las preferencias, a ver dónde estaba eso, se me fue aquí preferencias, eh, no es cierto, Sound Library, aquí. Sound Library puedes reubicar tu librería y pasarlas a un disco externo, entonces eso está muy práctico porque no, eh, digamos, no atascas tu laptop o tu... Eh, o tu computadora con todas las librerías que son muchísimos gigabytes, ¿sale? Eh, cosas que vimos ayer, pues básicamente lo que es una pista, aquí tengo varias pistas, lo que son eh, estas cosas que se llaman regiones o pasajes, y tenemos pasajes de MIDI, tenemos pasajes de drummer, tenemos pasajes de audio, y cada una de ellas se ve un poco diferente. Por aquí traigo mi acordeón y pues, voy a tratar de seguirlo. Nada más que si tienen dudas, por supuesto, también eh, me pueden interrumpir en cualquier momento y trataré de contestarlo. No me vayan a hacer preguntas muy difíciles, no sean manchados, que ayer me hicieron sufrir un poco, nada, es cierto. Está bien, eh, trataré de contestar lo que se pueda y lo que no se pueda contestar, trataré de investigarlo. De hecho, hace rato que puse el, el video, les expliqué cómo convertir una, un proyecto a 48 kilohertz. Básicamente en audio profesional tenemos dos estándares muy grandes. O sea, hay más, pero los dos que más se utilizan son 44.1 kHz de, 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 de frecuencia de muestreo o 48 kHz. Es más común en postproducción trabajar a 48 y los CDs de audio se hacen a 44.1. Entonces, hoy en día es muy común trabajar a 48 y también trabajar a, a 24 bits. Entonces, este proyecto básicamente lo convertí. Y pues si le damos playback, pues, es el, la sesión que ya todos conocemos, la de la clave Morse. Y dudo que ustedes lo escuchen en estéreo, desafortunadamente, por la transmisión. Pero pues aquí vemos que suceden muchísimas cosas, ¿no? eh, De lo que quería mostrarles es que cuando conectas equipo MIDI, eh, vale la pena en la Mac por lo menos echarle un vistazo a esta aplicación que se llama el Audio MIDI Setup. Lo pueden encontrar si nos vamos al escritorio. Aquí. Nos podemos ir en Go o Ir y luego aquí en Utilities y dentro de Utilities hay una aplicación que se llama Audio MIDI Setup que es justamente esta. Ajá. Esta aplicación es importante porque desde aquí tú defines cómo se va a comportar tu sistema. Entonces tenemos dos grandes ventanas, la ventana de audio y la ventana de MIDI. Cualquier cosa que tengas conectada aquí va a repercutir en esta ventana. Aquí por ejemplo estoy viendo que la, el equipo que estoy utilizando en este momento, que es la, por ejemplo vamos aquí a la Zoom, está trabajando a 48 kilohertz. Entonces no es bueno tener un proyecto a 44.1 cuando el dispositivo a través del cual está pasando trabaja a 48. Muchas veces se pueden ajustar automáticamente, pero yo eh, por cuestión del eh, stream, por el programa que estamos usando, que es el ICAM Live, prefiero trabajar todo a 48. Entonces sí es una consideración importante. Y la ventana de MIDI Studio... Que está aquí, nos permite conectar nuestros equipos MIDI. Yo ahorita no tengo conectada la, la guitarrita Jamstick, pero aquí ven que tenemos eh, esta cosa que se llama JS, no sé qué. Esta es la Jamstick que se puede conectar por Bluetooth o también se puede conectar por cable. Entonces, si eventualmente quisieras usar un instrumento virtual que se controla a través de un teclado físico, un controlador, un Axiom o un Korg o cualquier otro controlador MIDI, tendrías que checar que aparezca aquí. Si por alguna razón no suena o no le encuentras cómo hacerle sonar, aquí ahorita tenemos un teclado que lo puedes activar y entonces tocas algunas teclitas en el teclado físico para ver si aquí hace un sonidito, un como clac clac clac. Entonces eso te indica que sí estás recibiendo señal. Una vez que lograste hacer esto ya prácticamente es eh, seguro que puedes echar a andar otras cosas. Eh, Apple. Tiene esta costumbre de desarrollar los programas muy intuitivos y plug and play, entonces es muy raro que tengas que calibrar cosas ahí, pero lo menciono por si en algún momento no funciona o no le encuentras cómo hacer sonar tus instrumentos virtuales, ¿sale? Entonces, eh, otra de las cosas interesantes que mostré ayer, pero que también quiero volver a ver, es que tenemos un tecladito, ¿sale? Un, un teclado virtual. Entonces déjenme abrirlo, vamos a hacer comando K y tengo este tecladito virtual. Si estoy seleccionando un canal de MIDI o con un instrumento virtual, desde aquí puedo hacer sonar este, este tecladito con el teclado de la computadora, lo cual no es así la gran cosa, pero yo quisiera, por ejemplo, que Pro Tools o otras herramientas tengan este tecladito. ¿Qué puedes hacer? Pues la A, la S y la D son las teclas blancas y la W y la E son las teclas negras. Y aquí en la Z puedo bajar una octava o subir una octava con la X. Entonces por lo menos puedes jugar a interpretar algo y no tener que esperarte. Los botoncitos de aquí arriba nos sirven para agregarle modulación. Ajá. Y la tecla C y la tecla B nos sirven para aumentar la velocidad. No me acuerdo si lo mencioné ayer, la velocidad es como una medida de qué tan rápido aprietas una tecla. Si es muy percusivo, quiere decir que apretaste muy rápido y eso tiene una velocidad muy alta. Y si es un poquito más suave, la velocidad a la que apretas un, una tecla o un evento es más lenta. Entonces eh, es una medida, digamos, de qué tan percusivo o qué tan rápido es el ataque de un sonido. Mucha gente lo compara con el volumen, aunque son cosas diferentes. Pero bueno, aquí les quiero mostrar que esto va incrementándose en cierta cantidad de números y se mide desde el 0 hasta el 127 en total son 128 valores que todo lo que es midi eh, es muy común tener esto en diferentes valores entonces por ejemplo esta nota suena diferente que esta si le subimos más a la velocidad está en 121 suena bastante más alto uh -huh. Entonces, no necesariamente es volumen, es una medida de qué tan rápido aplicas la tecla. Y como aquí no tenemos estos sensores, tenemos que definir la velocidad. En un controlador externo, cuando tocas algo, automáticamente se puede medir esto y funciona. Este Pedro de Abdub, hola, qué onda, Mucha, qué, qué buena onda que estás conectado. Eh, Pedro, para los que no lo conozcan, es un tecladista increíblemente talentoso, hace todo tipo de música y vaya, lo respeto muchísimo. Entonces, también los invito a que lo busquen en su página de, de YouTube. Eh, pues vaya, me, me da mucho gusto que te conectes, ¿no? Y tú tienes seguramente muchísimo conocimiento, mucho más conocimiento de logic que yo. Pero pues ahí, si, si cometo algún aburrado o alguna cosa, me avisas, por favor. O si quieres complementar con algo, con muchísimo gusto. Entonces, bueno, eh, recuerden que aquí vamos a ver cosas básicas. También admito que no soy un experto en Logic, estoy muy viciado por Pro Tools, soy un instructor certificado por Avid. Entonces, a veces este tipo de cosas no se me dan tanto, pero lo quiero hacer y quiero hacer el esfuerzo de entender una herramienta con la que no estoy tan familiarizado para ver tanto lo bueno como lo que no es tan cool de, de hacer cosas. Por ejemplo, esta cosa de convertir las sesiones o los proyectos de 44 a 41. En Pro Tools es más fácil, pero aquí la verdad es que tampoco es tan difícil hacerlo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de las ventanas. Eh, tenemos, como en todos los DAWs o Digital Audio Workstations, tenemos dos ventanas principales. Eh, la ventana de edición, digamos que es esta, es una ventana principal. Y también tenemos una ventana de mezcla que yo puedo abrir con este simbolito que está aquí arriba y me aparece una sección de mezcla en la parte de abajo. Pero esto técnicamente hablando no es una ventana, es un componente dentro de otra ventana. Entonces, eh, lo que podemos hacer es, ¿qué onda Jorge Huerta? Bienvenido, qué padre que te estás conectando. Eh, también aquí arriba en el menú Window podemos abrir diferentes ventanas. Y aquí dice Open Mixer. Entonces le puedo dar Open Mixer y esto me va a abrir un mixer en una ventana separada. Igual que en otros programas tenemos estas dos grandes secciones con las que podamos trabajar lo interesante es que nosotros podemos abrir esto como una ventana o como un componente una parte dentro de la ventana la lógica de todos los cursos de Avid que damos en sala de audio en otros lados nos pasamos mucho tiempo explicando que está el menú window ¿no? y obviamente window significa ventana entonces el menú window podemos abrir Parte, perdón, ventanas enteras y estaría bien que le echáramos un vistazo aquí para ver qué hay dice open main window open mixer smart controls piano roll eh, score editor y otras cosas Ajá. Eh, entonces estas ventanitas las podemos abrir por separado dependiendo de lo que estemos haciendo déjame tomar tantita agua porque si no <coughs> vamos a empezar a distorsionar o echar unos gallitos y eso no es bueno entonces eh, si yo quiero abrir la ventana de mezcla, puedo apretar Comando 2. Vamos a ver si esto funciona y vean cómo aquí abre la ventana y si vuelvo a dar Comando 2, abre una segunda ventana de mezcla, una tercera, una cuarta. Y eso está bien práctico porque tal vez quieres enfocarte en ciertas partes de la mezcla y dejar la otra ventana lista para trabajar de alguna manera libre. ¿sale? Entonces tenemos las ventanas y tenemos partes de las ventanas. Ahora, dentro de la lógica de los tracks o las pistas, eh, generalmente yo les, eh, yo insisto mucho en que una pista es como un playlist, como un playlist que puede ser eh, Spotify o puede ser iTunes, en donde básicamente tienes una secuencia de cosas que suceden en un orden predeterminado, generalmente es de izquierda a derecha, y por ejemplo este puntero que está aquí, cuando le damos playback en esta pista de los drums o de la batería, hay un silencio, después empieza un evento, después empieza un segundo evento y así sucesivamente. Entonces, si esto lo pensamos como un playlist, tiene bastante lógica. Puede haber espacios en blanco entre las partes de un playlist. Yo podría separar cosas aquí, entonces podría ser que en algunos de estos eh, lugares tenemos espacios en blanco. Entonces, el canal o la pista es el lugar en donde vamos a tener eventos. Estos eventos muy comúnmente se conocen como regiones. O, como pasajes, y en este caso tenemos un pasaje de MIDI. Aquí tenemos un pasaje de un drummer. Por aquí abajo tenemos un pasaje de un audio. Entonces, estos pasajes, clips, regiones, eh, como le quieran llamar, son partes de audio o partes de MIDI, segmentos de MIDI de eventos que viven dentro del canal. Y parece que es muy tonto explicar esto, pero sí tiene lógica, tiene sentido y tiene, vaya, tiene, es muy importante hablar un poquito de esto para llamarle las cosas como, como deben ser. ¿no? Eh, cuando le damos playback o reproducción a un proyecto, ya vimos que este playhead o esta, digamos, este indicador se mueve de izquierda a derecha conforme va avanzando el tiempo. Y conforme más capas tengas, pues más va sonando. Conforme esto va avanzando. Si tú quieres mover tu playhead a otro lado, simplemente lo arrastras y lo puedes mover a otro lado. También podrías seleccionar aquí arriba y cambiar, por ejemplo, el compás 18. Y entonces te vas al compás 18, al 25, o al 0. Y entonces puedes hacer. Ah, hice un comando inválido por ahí. Eh, otra cosa, casi todos los DAWs eh, nos permiten ir al inicio. Voy a cerrar esta notificación. Quién sabe cómo se cierra esta notificación. Bueno. Ahí está. Si tengo mi playhead en cualquier parte que no sea el inicio, con la tecla Return, o sí que es como la tecla Enter, pero el teclado de las teclas de, de letras, me puedo ir al inicio de la sesión y la barra espaciadora me sirve para darle playback y para escuchar. ¿Okay? Ahora, si tengo un canal y quiero seleccionar otro canal, se deselecciona el primero. Entonces vamos a ver cosas básicas. Si uso Comando, yo puedo agregarle más canales a la primera selección. De la misma forma que si yo tengo un clip o un lugar de aquí de estos, tal vez puedo agregarle, pero miren que esto no lo hace aquí, es un poquito diferente el comportamiento, entonces vamos a hablar de estas diferencias, si estamos hablando de canales, normalmente comando te permite agregarle la selección, Ajá, salteado, si ya está agregado el canal y vuelvo a apretar comando, puedo agregar o quitar a esta selección, si aprieto shift que es mayúsculas, puedo hacer un rango, una selección de un rango, por ejemplo de Morse 1 hasta B2, puedo seleccionar todo este rango contigo sin tener que dar uno tras otro. Entonces la tecla Shift me permite agregarle cosas. En términos muy generales, Shift es sinónimo de selección. Entonces si estoy del lado de los clips o del lado de las regiones, tendría que hacer Shift para seleccionar más cosas, llámese horizontalmente o verticalmente. Por ejemplo, este drummer, si le doy Shift, estoy agregándole estos clips salteados y estoy usando Shift, no estoy usando Comando. Entonces esas son algunas de las diferencias otra cosa que vimos ayer que también eh, es de las cosas básicas pero vamos a hablar un poquito de eso es hacer zoom zoom in y zoom out del lado derecho de la interfaz arriba en esta esquina tenemos una, un controlito para hacer zoom vertical de los canales y más a la derecha tenemos un control para hacer zoom horizontal para hacer esto con shortcuts usamos las teclas comando y flecha a la derecha para hacer zoom in y comando flecha a la izquierda y para hacer los canales más amplios hacia arriba y hacia abajo, usamos Command Flecha para arriba, los hace más pequeñitos, y Command Flecha para abajo los hace más grandes. Entonces, también esto nos sirve para de alguna forma navegar en la sesión y hacer este tipo de cosas. La tecla Z es muy interesante porque es un mega zoom o un zoom súper poderoso. Entonces, si tengo algo seleccionado, y aquí entra otra vez el tema de que es contextual. Eh, todo lo que hagamos en Logic. Si tengo seleccionado por ejemplo este Morse y le doy Z, este segmento o este clip lo va a hacer enorme para poder editar o para verlo con más detalle. Y si vuelvo a apretar Z lo regresa a su valor original. Entonces, esto va a depender mucho de lo que tengamos seleccionados. Si por ejemplo nada más selecciono este segmentito del drummer y le doy Z, hace un zoom gigantesco y lo regresa. O si me voy a un pedacito de aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar este clip. O este esta región, este pasaje, le doy zoom, entonces puedo ver el detalle, editar algunas cosas y regresar. Esto es diferente a entrar en el editor. ¿ok? Si yo le doy doble clic a un segmento MIDI, me abre aquí abajo un editor MIDI en donde puedo ver las notas individuales y hacerle cambios. Puedo seleccionar estas notas, moverlas a la izquierda, a la derecha, subirlas. Y también este color que está viéndose aquí nos dice un poquito sobre la velocidad a la que se tocó esta nota. Entre más tienden a ser rojas las notas, más eh, agresivo, más rápido es, el, es la velocidad. Y entre más tenue o entre un color menos caliente, digamos, eh, sea el color más hacia el verde, significa que no es tan alta la velocidad. Si yo le vuelvo a dar doble clic, desaparezco esta, este como editor que aparece abajo en la, ventana de, en la ventana principal. Pero si aprieto Option, y ojo, quiero mencionar algo aquí, de las teclas modificadores que tenemos en la Mac, si tú tienes tu, tu teclado, eh, tenemos la barra espaciadora y del lado izquierdo y derecho tenemos tres teclas. Comando es la tecla que está más cerca de, de la barra espaciadora. Luego tenemos Option, que también se conoce como Alt. Yo le voy a llamar Option, pero es lo mismo que Alt, exactamente lo mismo que Alt. Y después sigue control. Arribita de, arribita de control tenemos Shift, que es la tecla de mayúsculas, pero vamos a llamarle Shift. Entonces eh, tenemos varias cosas que podemos hacer con estos modificadores. Si aprieto Option y le doy doble clic a un segmento MIDI, me va a abrir la ventana en la que yo estoy viendo el piano roll. Esto es como una pianola en donde yo puedo tocar cada una de estas notitas. Y yo estoy viendo que estos eventos suceden en el tiempo, después de un lapso de tiempo. Entonces esta es la primera nota que suena y esto es un re y por aquí tenemos otras notitas entonces estas notas yo las puedo recortar o ampliar modificar tanto el tamaño de la nota y también puedo subir o bajar esta nota a otro lugar con el puntero y me sirve para observar analizar o incluso dibujar notas estas dos notas tienen una velocidad más alta que las que, que están aquí abajo entonces bueno empezar a reconocer este tipo de cosas uh -huh. eh, entonces si apretamos command perdón option click sobre un segmento, un pasaje, una región, nos va a abrir este editor fino o este editor en donde podemos ver más detalles. Vamos a intentar hacer lo mismo en un pasaje de audio. Si le doy aquí option click, como que no hizo nada, ¿sale? Sin embargo, en MIDI sí nos abre este, este lector. Ajá. Ahora, esto que estamos viendo acá. Es un pedacito de audio, y miren cómo dándole el doble clic si sí lo abre. Y esto es prácticamente lo mismo que si le diéramos aquí arriba donde están las tijeritas. Las tijeritas son para editar, nada más que al activar la herramienta de. La, bueno, no es la herramienta, es como el visor o el visor detallado. Podemos abrir en la sección de abajo de la ventana un, una vista más, eh, pues más detallada del audio, y esto nos puede servir para hacer muchas cosas, no darle fade in, fade out y quiero que noten que aquí tengo una un par de herramientas en el editor y también tengo otro par de herramientas arriba. Ahorita son iguales, pero pueden ser diferentes. Entonces, eso también es importante, ¿sale? Entonces bueno, por un lado esto. Por otro lado, a la izquierda de las tijeritas tenemos la mezcladora que ya habíamos visto. Y para recordar un poquito los shortcuts, vámonos a la izquierda donde está el inspector. Si dejo estacionado mi mouse sobre el inspector, me dice cuál es la tecla que puedo usar para abrir ese inspector y es la tecla I. Recordemos de lo que vimos ayer que cuando abres el inspector, este inspector es contextual. Y nos va a mostrar lo que estamos seleccionando, que en este caso es el canal G1 de una guitarra. Pero si me paso a Marimba o a Coto o a B1, esto cambia. Siempre va a cambiar el primer canal que tenemos aquí, nos va a indicar lo que tengo seleccionado al lado derecho. Y el segundo canal nos dice lo, lo que es la salida, eh, digamos que la salida master de, de tu sistema. Entonces, esto nos permite hacer muchas cosas, desde eh, cambiar los plugins que tenemos aquí. Alterar ciertas cosas del sonido, ver si estamos en un sonido que está muy alto, muy bajo, eh, ajustar la mezcla y otras cosas. Pero entonces todo esto es contextual. Perdón que sea tan reiterativo, pero creo que es importante porque a veces nos perdemos. A mí me pasaba que por considerarme eh, alguien que tiene mucha experiencia en herramientas de audio, luego estas cosas básicas es en las que nos atoramos. Entonces prefiero dedicarle un poquito de tiempo a esto. Eh, ¿Qué otras cosas tenemos por aquí? Esto es el inspector, ¿no? Entonces, el inspector, cuando quieres ver detalle de algo, abres el inspector. También ayer vimos que dependiendo de lo que hayas seleccionado, puedes ver lo que hay en la pista. Que es esta de aquí, que tiene este simbolito como de un tecladito en un pedestalito. Si le das clic o doble clic aquí en el icono, tú puedes cambiar este iconito por otra cosa, por si no te gusta aquel icono, o incluso tengo entendido que puedes subir tus propias imágenes. Pero entonces tú puedes representar gráficamente aquí qué, de qué se trata este sonido. Obviamente es un arpa, entonces no le voy a poner un piano. Ajá, tal vez le ponemos, eh, no sé, por aquí, a ver si en strings hay algo, si sí, aquí hay un simbolito de un arpa, entonces le podemos poner otro símbolo. Si de casualidad tienes seleccionado un clip o una región, déjeme cerrar esto, este clip o esta región, también arriba en región tenemos un panelito del inspector que nos permite eh, Pues mostrar detalles de ese clip, ¿sale? Entonces, ojo con esto porque es todo contextual. Eh, cuando salió el Final 10 y el Logic 10, y estas nuevas herramientas de Apple a mí me sacaban mucho de onda porque hay cosas contextuales que si no te las explican a veces es difícil encontrarlas. Les voy a dar un ejemplo del sistema operativo. Ya a estas alturas pues ya más o menos me acostumbré. Pero si por ejemplo eh, abrimos esto que es mi navegador para buscar los archivos. Aquí del lado izquierdo hay un menú que dice Hide. Que si no acerco el mouse, ni siquiera te enteras que está ahí. ¿no? Entonces, esas son de las cosas medio mala onda que si no las conoces, a veces sacadona. Entonces, si alguien malicioso hace esto y le pone hide, y hide, ocultamos todo este tipo de cosas. Tú dices es que no hay nada aquí. Pero en cuanto te acercas, aparecen menús adicionales. Y esto también funciona en Logic. Entonces, eh, pues bueno, fue un poquito el replicar eh, las cuestiones del de sistema operativo para que con Logic también pasen este tipo de cosas. Por lo tanto, muchas veces hay menús o hay cosas que no aparecen a menos de que le des clic. Por ejemplo, este triangulito aquí me permite ver que esta guitarra la grabé en varias capas y luego escogí una o, por ejemplo, aquí hay tres capas o tres variantes. Y entonces, aquí también puedes ver cuántas diferentes capas hay y cuáles escogí. Entonces, todo esto viene oculto y viene de alguna manera incluido, pero... Si sí, hay que estar muy, 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 muy al pendiente, ¿sale? Por ahí en el chat avísenme cómo vamos, si me estoy yendo muy rápido, muy lento, si esto ya se lo saben y ya dejemos de hablar de tantas cosas sencillas y mejor nos vamos a, a cosas más, eh, más pesadas e interesantes. Eh, de las otras cosas que quería mostrarles aquí, eh, es que el mixer se abre con la tecla X. Entonces, si le doy aquí arriba esto, lo podemos abrir con la tecla X. Este editor fino se abre con la tecla E. Ajá. Llámese para audio o para MIDI, cualquiera de los dos. Y esto que es una sección de botones inteligentes, Smart Controls, se abre con la tecla B. Esto lo vamos a explicar después, probablemente no hoy. Pero aquí tengo controles. Hoy a Oscar le mostré cómo personalizar estos controles y cómo, eh, cómo ajustarlos. Hola, ¿qué onda Donatella? Bienvenida, qué bueno que nos acompañas. Me da mucho gusto que andes por ahí. Eh, Donatella es este, alumna de sala de audio, exalumna de sala de audio. Entonces, pues bueno, bienvenida. Eh, estos botones o estos parámetros se pueden automatizar o más bien ligar a otros parámetros. Estos son botones inteligentes que Logic te asigna para que tú puedas tener un control remoto de un parámetro que está dentro de esto. Por ejemplo, vamos a poner que este AMP ATTACK. Eh, Dice este Donatella, que después de Pro Tools Logic es muy fácil, sí, cierto, es muy fácil, pero también, precisamente porque es tan fácil, luego nos atoramos. Yo que tengo mente muy compleja y muy este. desastrosamente compleja. Me hago pelotas en esto porque es muy simple y a la vez, pues hay que saber dónde picarle, ¿no? Entonces, bueno, estos botones inteligentes. Eh, Logic te los asigna para que tú puedas hacer cosas. Por ejemplo, aquí veo que tengo un chorus del lado izquierdo. ¿no? Volvemos a los temas contextuales. Dice chorus, pero no dice cómo activarlo y cómo desactivarlo. Pues si te acercas con el mouse, del lado izquierdo lo apagas. En medio, si le das clic, abres el módulo del chorus. Y en la parte de la derecha puedes escoger qué tipo de chorus o qué tipo de procesador quieres. Eh, probablemente este chorus, vean cómo este, esta perilla está moviendo algo en el plugin del chorus, pero este compresor seguramente no está moviendo algún parámetro en el chorus. Vamos a tratar de afectar esto. Este parámetro no es del chorus, más bien es de un compresor. Entonces vamos a abrir el compresor que está de este lado. Y uy, está muy grande. Vamos a ver si lo puedo hacer más pequeñito. Si le muevo al compresor, vean que aquí hay unos parámetros que se están moviendo. Entonces, básicamente, esto es un botón que es un control remoto de algún parámetro que alguien asignó para hacer este tipo de cosas. ¿sale? Supongando, y aquí me voy a ir un poquito más eh, a algo abstracto, pero supongando que este botón de exciter, obviamente suponiendo, lo estoy diciendo mal, este botón de exciter lo quiero asignar a este botón de distorsión o algún otro, la forma de hacerlo es bastante sencilla. Básicamente nos metemos aquí abajo, le damos i, ¿sale? Y luego decimos, quiero aprender un parámetro. Pero antes de esto tal vez seleccionamos el parámetro. Vean cómo aquí aparece un halo azul que nos indica que este botón es el que tenemos ahorita enfocado. Y le voy a decir learn, se pone en rojo. Y ahora le digo, clic aquí. ¿Sale? Y entonces ahora vamos a ver por qué no me lo está haciendo. Este parámetro no me lo está haciendo. Vamos de nuevo. Eh, este de aquí lo activamos, le decimos learn y por ejemplo vamos al output gain. Ah, oh, no, sí ya, ya me lo está haciendo. Vean cómo ahorita este output gain está siendo controlado por este parámetro de aquí. Entonces piénsenlo como controles remotos que tú puedes programar, eh, personalizar para no tener que estar abriendo todas estas cosas, sino tener todo a la mano aquí abajo. Y bueno, después de tanto choro mareador, estos son los botones inteligentes. Eh, un poquito más a la izquierda tenemos un menú en el que nosotros podemos personalizar muchas cosas en nuestra barra de herramientas de aquí arriba, que también es bueno de repente echarle un vistazo. Eh, tenemos, por ejemplo, aquí cosas para articulación de la partitura y algunas otras cosas, ¿no? Track, zoom. Entonces, estos botones los podemos ir asignando y los podemos ocultar para tener más detalle o menos detalle. Eh, otra cosa que quería mencionarles el piano roll que recordemos que si lo abrimos con option nos da esto esta vista de pianola es diferente a la vista de partitura entonces si yo tengo esto abierto aquí no veo arriba en ningún lugar alguna parte un botón evidente como para decir quiero ver esto en vista de partitura sin embargo si abro esta tijerita aquí si sí dice piano roll y aquí si sí dice score y en Score yo puedo ver esto en notación musical o partitura, como quieran llamarle. Más bien esto es notación musical porque va de izquierda a derecha. No es necesariamente una partitura que se vaya a imprimir, pero yo sí puedo ver esto en diferentes formatos o en diferentes maneras como para sentirme más cómodo si eres músico y prefieres ver esto en notación musical o en partitura. Esta es una opción. ¿no? Entonces, de, de cualquier forma, son eventos que suceden de izquierda a derecha y van avanzando conforme pasa el tiempo. Luego... Déjenme salir aquí de mis apuntes. Ay, 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 digo, hoy en la mañana le decía a Oscar que en la clase de ayer estuvo muy divertido porque yo aquí tratando de seguir un guión, y luego este tanto Uriel Rojas como Eliseo Robles me hacían preguntas medio difíciles para avanzados, y en muchas veces me, me agarraron por sorpresa, pero me gustan estos retos y también así aprendemos todos, ¿no? Eh, si bueno les, les aviso si digo alguna cosa que no es cierta ustedes saben que no es cierta por favor mándenme un mensajito después y lo corregimos y hacemos una sección de erratas sale bueno eh, otra cosa bien poderosa son los famosos screen sets eh, se fijan que arriba de este lado tengo un numerito 3 ok pero este numerito 3 significa que tengo ahorita tres o cuatro diferentes configuraciones de ventanas entonces, vamos a ver cómo podemos hacer estas configuraciones de ventanas. Supongamos que estoy alternando mucho entre esta ventana y la de mezcla. Entonces, yo lo que puedo hacer es irme al Screen Set 1, que es el número 1. Y vean que mi ventana desapareció. Ahorita ya no se ve nada porque resulta que tengo eh, dos ventanas. Ustedes están viendo solo la ventana principal. Y ahora este Logic se movió a la ventana secundaria. Eh, me acaba de escribir Eliseo que muchas gracias por la respuesta. No, de nada. Muchas gracias a ti por hacer este tipo de preguntas. Hace rato le mandé a Eliseo la respuesta a lo que les expliqué antes de empezar este, este stream. Y por cierto, ese es el procedimiento que usan en Abbey Road. Lo que expliqué de entrar aquí a los audios. Eh, lo voy a explicar rapidísimo. Si tienes un proyecto en... 44.1 y lo quieres convertir a 48 o viceversa, tienes que entrar en el browser de los audios, entrar en proyecto, seleccionar todos tus audios y luego entrar en audio file y decir quiero convertirlos al otro formato. En este caso están en 48 y los quisiéramos convertir a otro. Y aquí le dices lo que quieres cambiar, todos los parámetros que quieras cambiar, pero. Al cambiar estos parámetros, el proyecto sigue estando en el sample rate original. Supongamos que era 44.1 y lo queremos pasar a 48, va a sonar rarísimo. Entonces, una vez que cambiaste esto, tienes que entrar en las preferencias del proyecto. Y eso es otro tema bueno que me gustaría mencionar ahorita. Tenemos las preferencias globales y tenemos las preferencias del proyecto. Entonces aquí tenemos que entrar en las preferencias de audio y cambiar también el proyecto para que todo suene bien. Pero bueno, espero, Eliseo, que eso sirva para, para poder avanzar con tu proyecto. Y pues de lo que estuve averiguando en un blog, eso es lo que usan en estudios como Abbey Road o en la academia de Abbey Road para convertir archivos de un formato a otro. ¿Sale? Eh, bueno, vamos a seguir con esto de las ventanas. ¿Sale? Este Screen Set 1. Vamos a ver si puedo editar algo. Le voy a decir Delete. Ajá. Y me quitó esto. Y voy a darle también Delete. Al 2 y delete al 3, y vamos a dejarlo todo en blanco. ¿vale? Entonces, aquí tengo esta ventana. Y se fijaron que es una ventana que tiene un tamaño diferente. Pues bueno, este, esta ventana de tamaño diferente, vamos a suponer que la hacemos muy pequeñita. Y también abrimos esta sección de acá y abrimos el mixer. Esto yo lo puedo guardar, ajá, lo puedo guardar aquí como un screen set. ¿vale? Eh, si este screenset me gustó, lo puedo duplicar, convertirlo en el screenset 2. Le puedo poner un nombre y luego abrir esto un poquito más, quitar el browser, quitar el mixer, abrir los smart buttons. Y esto es el, como digamos, la, la memoria de mi ventana 2. Con el teclado, si escojo 1 o escojo 2, es como pasar de aquí de la ventana 1, que era esta, a la ventana 2. Y tú ahí puedes hacer todo tipo de cosas. Fíjense que rápido, con la tecla 1 pasé a mi configuración de ventana 1 y con la tecla 2 pasé a mi ventana 2. Entonces, en vez de estar malabareando con ventanas, haciendo cosas más grandes, más chicas, eh, puedes, digamos, eh, ir programando tus, eh, tus arreglos de ventanas o tus configuraciones de ventanas. Y en Logic le llaman Screensets, ¿sale? También las podemos bloquear, las podemos borrar, las podemos renombrar, etc. Si no le pusiste nombre, aquí te da como una guía básica de esto. Pero supongamos que estás trabajando muchísimo con composición MIDI. Entonces tal vez quieres dedicar gran parte de la ventana a ver, por ejemplo, esta ventana. Y la otra ventana está atrás más pequeñita. Pues esto ahora se convirtió en el 1, ¿no? Ah, bueno, pero lo podemos duplicar. Ajá, y convertirlo en el 3. Luego cerrar esta ventana. No es cierto. Vamos a volver a abrir la ventana, perdón, estoy aquí malabareando cosas. Más bien, antes de eso tengo que irme al screen set 1 y en esto cerrar esta ventana. Entonces, lleva un poquito de tiempo, pero la verdad es que vale la pena dedicarle ese tiempo y usar estas memorias a tu favor. Parece que no, pero a veces el aprender shortcuts es uno de los mejores de las mejores inversiones de tiempo que le puedes dar a cualquier programa y obviamente está un poquito de flojera aprenderte todos, pero sí vale la pena. ¿Cómo vamos por ahí? Mándenme algún comentario. Eh, vamos bien. Me voy más rápido, me voy más lento. Vale. De las cosas que funcionan en sistema operativo. Si yo tengo una ventana abierta y la quiero cerrar, hago comando W. Okay? Entonces, si tengo, por ejemplo, quiero abrir la ventana de mezcla, eh, mixer, comando 2, yo puedo abrir comando 2 y luego cerrarla con comando W. Entonces, si tienes la ventana abierta, comando W. Te permite cerrar la ventana. Eh, muchas de las ventanas son contextuales. Por ejemplo, comando 4. Que dice aquí piano roll. Eh, dice Arteria Social Media mida, mida Manitos para arriba. Muy bien, muchas gracias por los comentarios. Eh, este piano roll, pues básicamente es abrir esta ventanita que la podemos abrir con Option, doble clic o con command 4. Pero si aprieto command 4. Ahorita sí abre porque tengo seleccionado un pedacito de MIDI. Y vean que si le doy otra vez abre una segunda ventaja, ventana. Vamos a ver qué pasa si tengo seleccionado un audio. Si le doy Command 4, también me abre el piano roll. Y tal vez no quiero hacer eso. Eh, Jorge Rebollar, ¿qué onda? Gracias por tu comentario. Bienvenido. No sé cuánto tiempo llevas conectado. Pero qué padre que estás conectado. Si yo quiero ver esto, que es el editor MIDI, tengo que darle en la tijerita. Que se acuerdan que era E. O aquí, por ejemplo, en Windows, dice que pues, no hay ningún control de audio para abrir eso. Yo no veo ningún control de esto para acá. Ayer les mencioné que tenemos las preferencias eh, generales y también tenemos las preferencias especializadas. ¿no? Entonces, eh, si yo abro aquí este menú de las preferencias, o esta ventana de las preferencias, tengo avanzado. Y ayer lo único que hicimos fue activar Show Advanced Tools pero no abrimos las herramientas avanzadas de audio. Voy a darle palomita acá para ver, estuvieron que se cerró la ventana y se volvió a abrir. Entonces, en este caso, cuando le doy clic aquí, vamos a ver qué pasó aquí. Ahora ya aparece Open Audio File Editor con Command 6 y esto no nos aparecía antes. Entonces, ojo con eso, porque dependiendo de las preferencias que tengas activas, puede que te aparezcan cosas o puede que no. Entonces vuelvo al tema de que es bueno en cualquier programa conocer las preferencias, familiarizarte con ellas, aunque no las entiendas de así cabalmente, no importa, por lo menos échate un clavado en las preferencias, tengan en cuenta que hay preferencias globales para todo el programa y hay preferencias para el proyecto. Entonces son cosas muy diferentes. Por ejemplo, las preferencias del proyecto me permite decir cómo es el metrónomo, cómo vamos a utilizar el tempo, la afinación y otras cosas. Y esto solo aplica al proyecto y no aplica a todo el logic. Uh -huh. eh, la vista número 7 es esta de Open Event List. Okay. Para que esto funcione, tienes que haber seleccionado un, una región o un pasaje de MIDI. Y aquí nos aparecen todos los eventos que suceden. Básicamente es como tener el piano roll, pero no lo tienes de manera gráfica. Este piano roll nos dice que esta nota sucedió antes que esta. Y luego aquí, esta es la misma nota siempre. Pero, aunque es la misma nota siempre, toca en diferentes longitudes y a diferente volumen o a diferente velocidad. Esta es una lista, es como una bitácora de todo lo que sucedió. Y entonces aquí nos dice cuál es la posición. Cuál es la nota y también nos manda otros controles. En casi todos los teclados tenemos controles: eh, que si el modulation wheel, que algunos parámetros que podemos mover. Entonces, si tú llegaras a mover esos parámetros, como esto sí lo grabé con la, esta cosita, con la, con la Jamstick, eh, puede ser que al apretar la tecla le moví un poquito o le, le hice como un mini bending o alguna otra cosa. Incluso esta cosa tiene un giróscopo o un giroscopio. Que si inclinas esto te da el equivalente a un teclado cuando le mueves al Modulation Wheel. Entonces es muy probable que cuando yo grabé esto. Vienen aquí unos detalles adicionales. Que no solo son la nota. Pero miren cómo si le doy clic aquí. Vean cómo va avanzando esta línea. Ajá. Y nada más por darle clic. Le puedes dar a una nota. Si le doy doble clic, entonces nos pone solo en ese control y puedo ir nota por nota programando este tipo de cosas. Eh, un poquito de historia y de cultura. Eh, hay un personaje que se llamaba Carlos, eh, bueno, era eh, era eh, Carlos eh, su apellido, pero se cambió de sexo y se convirtió en Wendy Carlos. Eh, este, esta persona hizo los, las primeras programaciones de Bach en una computadora y todo lo tenía que programar así, okay? poniendo evento, nota, eh, el valor, por ejemplo, de la velocidad, todo esto lo iba programando evento por evento hasta tener eh, las obras de Bach sintetizadas. Y obviamente al principio pues criticaban mucho hacer esto porque no sonaba muy musical y aparte es casi como prostituir el arte de Bach, etcétera. Pero se hizo famoso por, o famosa porque logró empezar a hacer este tipo de cosas y quienes estudian síntesis y demás es muy importante conocerlo, conocerla porque eh, pues fue como uno de los precursores de todo lo que es MIDI y todo lo que es síntesis y todo lo que es programación en un secuenciador. Eh, bueno, ya vimos screensets. Eh, tenemos 99 screensets que pueden ir desde acá. Entonces, eh, solo hay que tomar en cuenta algo. Eh, si tienes las teclas 1, 2, 3, 4 hasta la 9. Eso sí los puedes invocar directamente con las teclas directamente de tu teclado alfanumérico. Pero si tienes, por ejemplo, el screenset 22 o el screenset 35, tienes que apretar control y luego el número. O sea, control 32 o control 25. Cuando son de dos dígitos tienes que usar control porque de otra forma no te permite hacerlo. ¿Mm? Bueno, vamos a seguir con otra parte de aquí que es navegación y controles de reproducción. Cosas muy básicas, ya vimos que barra espaciadora inicia la reproducción, barra espaciadora detiene y miren aquí por ejemplo que... Estoy reproduciendo pero no escucho nada. ¿Por qué es eso? Porque aquí arriba aparece un símbolo de S amarillo, significa solo. Y eso quiere decir que en algún lugar de esta sesión alguien apretó un solo. Y tal vez no, no necesariamente es un audio o un canal, puede ser una región que está en solo. Entonces le doy clic a este botón de solo arriba y ya está todo de nuevo. ¿sale? Es muy diferente darle solo al canal que darle solo a un, una región. Tú puedes darle solo a la región si es que la quieres escuchar eh, únicamente acá. Entonces, eh, cuando está esto en amarillo, significa que está en solo la región, y cuando está en solo el canal, eh, eso significa que este canal es el que se escucha, pero no está en solo aquí arriba. Solo aquí arriba hace otra cosa. Entonces, tengan mucho cuidado con este botón de aquí arriba porque a veces me ha pasado que le das clic y no se escucha, y pues bueno, saca un poquito de onda. Eh, playhead, ya vimos cómo mover el Playhead a la derecha y a la izquierda. Si haces un copy y paste, por ejemplo, si yo copio esto y le doy copy y luego me voy para acá y le doy paste, esto se va a pegar en donde estaba el Playhead originalmente. Entonces, si tú quieres copiar algo y llevártelo a otra parte, es importantísimo poner tu cabezal o tu Playhead en donde quieres hacer el paste. Y entonces le haces paste y el cabezal se mueve a la derecha para estar listo y volver a pegar cosas ahí. Entonces tengan en cuenta eso cuando hagan copy-paste. Otra manera de hacer copy-paste es arrastrar con la tecla Option. Si tengo este pedacito pequeñito que casi no se ve y aprieto Option y arrastro, estoy haciendo una copia o un duplicado. Eso también puede ser muy útil. Ajá, y eso entonces ya es independiente del de playhead. Eh, si le doy clic en la línea de tiempo de los compases, por ejemplo aquí, yo puedo aumentar o disminuir esto y también con esto se mueve el playhead a la izquierda o a la derecha. Es más, hace rato también mostré que si selecciono esto y le pongo un número, 25. Ah, otra vez me está fastidiando con esto. Eh, si le doy doble clic y luego pongo 25 y luego enter, me lleva al compás correcto. Si quiero ir al compás 25 tiempo 2, le tengo que dar doble clic. Luego 25 espacio 2. Espacio 1, por ejemplo, y demás. Cabe mencionar que, a diferencia de Pro Tools, para mis queridos alumnos de sala de audio y de otras escuelas, tenemos los compases, los tiempos y luego los ticks. En Pro Tools tenemos bars, bits y ticks. ¿Okay? ¿Qué son los ticks? Es una subdivisión de los compases. Logic trabaja un poco diferente. Logic tiene los compases, los bars, luego tiene los bits, que son las subdivisiones del compás, en este caso son cuatro cuartos, tenemos cuatro subdivisiones, y después vienen los subbits o subdivisiones, entonces cada bit se divide otra vez en cuatro y cada uno de esos se divide en ticks. Ahora, Logic tiene 240 ticks por subdivisión, es como si subdividiéramos en 16 avos, 16 avos debería ser. Entonces, técnicamente son los mismos ticks que tenemos en Pro Tools, nada más que se acomodan de manera diferente. ¿Sale? 240 por 4 son 960. Y entonces, aquí en Logic tenemos los compases, bars, los beats, luego las subdivisiones del beat, en, digamos, divididos en 4, y luego los ticks, que son 240. Pero, en esencia, es lo mismo. Los ticks son subdivisiones muy finas de un compás. Y si alteras el tempo, los ticks siguen siendo los mismos por compás. Eh, también podemos dar eh, lo del doble clic aquí o doble clic en alguno de los subnúmeros que están acá. Uh -huh. Y por otro lado, en este caso, tal vez no quiero hacerlo demasiado, pero esta composición está en 132 bits por minuto. Eh, le puedes dar clic aquí arriba y arrastrar esto hacia arriba o hacia abajo. Y vamos a quitar el editor para que vean que. Aparentemente no se mueve nada, pero estaba en 132 y vean cómo se desplazan los audios. Estos azules se están desplazando y se hacen cada vez, se juntan más porque estoy bajando el tempo. Ajá, pero también le puedo dar aquí doble clic y ponerle 132 y regresar al tempo original. Tengan mucho cuidado cuando hagan este tipo de cosas, porque cuando activas el tempo y le mueves, podrías estar destrozando toda tu sesión, entonces, oh, perdón, tu proyecto. Entonces por lo mismo a veces les recomiendo darle file y save as antes de hacer una cosa de estas creativas. Uh -huh. eh, también cuando estás tocando en vivo con un teclado conectado aquí te dice cuál es el acorde que estás ejecutando y este triangulito nos permite cambiar nuestros contadores o nuestra sección de este en Logic le llaman LCD es el eh, Liquid Crystal Viewer o este display. Eh, lo puedes cambiar a que tengas más información y muchas veces cuando le pones esto muy grande no alcanza porque estamos viendo otras cosas ¿no? entonces le puedes dar clic derecho para desactivar cosas ¿no? por aquí arriba por ejemplo aquí adentro a ver clic derecho aquí podemos irle customize control bar en display y vean que te aparece todo un menú gigantesco en el que le puedes agregar cosas a tu eh, toolbar por ejemplo Aquí en donde están nuestros controles de playback tengo rewind, fast forward, eh, ir al inicio, que es lo mismo que return. Tenemos playback, tenemos record, pero no tenemos pausa. Si yo activo pausa aquí, me aparece un simbolito de pausa. Okay. Pero por ejemplo, si yo ya sé que return me lleva al inicio, tal vez no necesito el, eh, alguno de los otros botones de aquí de ir al inicio, tal vez no necesito el rewind y el fast forward. Entonces los puedo ir quitando, los puedo ir agregando y de la misma forma puedes hacer un montón de cosas y agregarle y quitarle cosas desde aquí esto como lo hice le di clic derecho en esta sección déjenme ver si también se hace de aquí no aquí tampoco tiene que ser clic derecho en este triangulito desplegable Ajá. y esto lo puedes personalizar para mostrar el tiempo en diferentes maneras de medir el tiempo no si estás haciendo una composición musical tiene mucha lógica estar midiendo esto en bars que son los compases beats divisiones y luego ticks, ¿sale? Les voy a demostrar aquí que si nos vamos al tick 239, ¿sale? Y luego le subo a los ticks. Vean cómo de 239 subió al 240 y luego se va al 1 pero de la siguiente división. Entonces, estos son los, las subdivisiones. Si estás haciendo un proyecto que tiene que ver con cine o televisión, muchas veces usamos un código de tiempo y este código de tiempo se llama SEMTI, S-M-P-T-E, S -M -P -T -E, no Clavation. SEMTI eh, es lo que usan los ingenieros para el código de tiempo, Society of Motion, Picture and Television Engineers. Eso este es un código de tiempo estandarizado para medir horas, minutos, segundos y cuadros, Ajá, y también subcuadros en este caso. Entonces aquí vienen estos numeritos. Que dice horas, minutos, segundos, frames, cuadros y subcuadros. Pero qué tal si nada más quieres medir horas y minutos, entonces puedes poner solo el contador de horas, etcétera. Entonces, bueno, no los quiero aquí aburrir con estas cosas. Básicamente la moraleja de esta parte de la, de la clase de hoy o de la sesión de hoy es que puedes modificar tus contadores y tus secciones de aquí arriba. Ok, eh, la tonalidad y el compás. Si esta composición está en 4 cuartos, le puedo dar clic sobre el 4 cuartos y cambiarla para que esto cambie a 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos o alguna otra cosa. Y también la tonalidad. Una cosa es que tú hayas escrito esto en una tonalidad de Do mayor y tal vez, no sé, esto no está en Do mayor y yo no me tomé la molestia de cambiar esto a otra tonalidad. Entonces, si yo tengo cuidado de cambiar esto a la tonalidad correcta en mi partitura, todo va a aparecer bien. Ahorita no me voy a preocupar demasiado por eso, porque ni me acuerdo si estaba en mí o en. Creo que sí era como una progresión por ahí en mí, nada más son dos acordes, pero como no le sé mucho a esto, ahorita no lo voy a mover. La cosa es que tengan cuidado cuando hagan esto, porque si compones algo y pones las notas o la, la forma de las notas en partitura, tal vez la. ¿Cómo se llama? La. Eh, lo que llaman el key, la tonalidad o la armadura no va a cuadrar o no va a estar de acuerdo a lo que tocaste. Uh -huh. Entonces, eh, para que se vea bonito en la partitura, tendrías que tomar en cuenta eso. Otra cosa importante es este botón de arriba, que es el ciclo, cycle. ¿okay? Si yo quiero estar repitiendo un cachito de la canción, le aprieto cycle y aquí arriba en la barra principal me aparece esta línea este amarillita que puedo desplazar y tal vez puedo repetir nada más este compás. Y esto se repite, bueno, son cuatro compases, se repiten varias veces. Ajá, y cuando termina eso, se inicia otra vez. Entonces cuando estás haciendo loops o estás haciendo cosas repetitivas es muy bueno activar un ciclo. Y el shortcut para activar el ciclo es la tecla C. Entonces si tienes ya un ciclo definido lo puedes activar con C y lo puedes desplazar. Te vas aquí en medio, aparece una manita y lo puedes desplazar a la derecha o a la izquierda. Entonces tal vez estás armando primero esta sección, ya terminaste esta sección, te vas para acá, sigues trabajando aquí y luego la desplazas más a la derecha o a la izquierda. Cuando tenemos aquí custom que es todos estos numerotes gigantescos tenemos mucho más detalle porque vemos dónde estamos ubicados pero también tenemos dónde empieza y dónde termina el ciclo si se fijan empieza en el 13 termina en el 17 y tú también puedes cambiar esto desde los numeritos para definir dónde empieza y dónde termina entonces hay varias formas de activar este cycle si vas a hacer loops yo te recomiendo que sean loops lógicos en el sentido de que tengan un inicio y un final que tenga sentido con la composición que estás trabajando y que no te vayas a medios compases aquí muy este muy al chilazo, poner, no sé, aquí tiempos medio extraños, ¿no? Entonces, generalmente son múltiplos de cuatro. Y bueno, ya depende de cada quien. Otra cosa que no habíamos visto. Es que en la vista de custom. Aquí puedo ver cuál es la entrada y la salida. Eh, Puedo ver, por ejemplo, cuánto está cargándose el CPU de mi computadora y el disco duro, si estoy escribiendo en disco duro o no. Entonces, esto puede llegar a ser útil para hacer diagnóstico de tu computadora o de tu sistema cuando estás trabajando en una laptop. ¿no? Y esto no lo habíamos visto antes. Pero esto, como ocupa mucho espacio, vamos a reducirlo de nuevo. Okay. Eh, bueno, herramientas. Ayer mencioné algo de las herramientas, pero vamos a hablar un poquitito de las herramientas. Las herramientas eh, también vuelven a depender del contexto. Tengo la herramienta principal que está aquí arriba, que es el pointer tool o el puntero. Y tengo la herramienta secundaria, que en este caso es la herramienta de marquesina o el marquee tool. ¿Okay? Para invocar, y eso también lo vimos ayer, pero vamos a hacer un mini repaso, para invocar o para activar la herramienta secundaria, si me voy acá tengo el puntero, pero si aprieto Command, automáticamente activo la herramienta secundaria entonces dependiendo de lo que estés haciendo te conviene definir cuál es tu herramienta principal y cuál es tu herramienta secundaria ¿Ok? aquí aparentemente no aparece nada del lado derecho y aquí tampoco sale pero fíjense lo que pasa si me voy aquí en medio si me voy a cualquier lugar de esta ventana y aprieto la tecla t me aparece un menú t de tool me aparece un menú de las herramientas y esta es la herramienta principal Fíjense qué interesante. Si yo cambié la herramienta principal, en vez de que sea el apuntador, es el pencil. Me voy para acá y le aprieto T. Aparece el menú y el pencil, pues es P de pencil, ¿no? Entonces, si yo tengo el pencil y ahora quiero regresar al pointer tool, el shortcut del pointer tool es T. Puedo apretar T. Y ya regresó al pointer. ¿Sale? Entonces, una de dos, si yo cambié esto a cualquier otra cosa, por ejemplo, el glue tool o el solo tool, el solo tool hace cosas raras de que, por ejemplo, puedo seleccionar esto y pues darle con solo. Ajá, ah, no lo está haciendo. Bueno, quién sabe. Pero bueno, ahorita tengo el solo tool y quiero regresarme al pointer. Como el pointer es T, T es para tool y T es pointer. Entonces es muy rápido apretar TT. Y entras directamente a tu herramienta de fábrica, la que siempre conoces. Y si ya te sabes un poquito estos shortcuts y quieres hacer glue, por ejemplo, entras a T y glue es G, ah, pues entonces aprieto la G, ¿no? Otra vez T y mute M, ok. O T y vamos a activar fade tool, por ejemplo, A. Ah. Esto nos puede servir mucho porque cuando estamos haciendo algo, supongamos que tengo el pointer TT. Y selecciono este audio de aquí abajo y quiero hacer un fade in o un fade out. Normalmente esto, pues aquí no puedo hacer esto y aquí miren si puedo hacer un fade in o un fade out. Y esto lo puedo hacer en esta sección de aquí abajo, pero normalmente no sé si puedo hacer esto aquí arriba. Entonces, si yo no tengo abierta esta parte y quiero hacer un fade in o un fade out, puedo apretar T y luego irme a Fade Tool que es A y vamos a ver qué hace esta herramienta. Vean que aquí esta herramienta me hace un fade in. Y esta herramienta me hace un fade out. Y lo puedo aplicar directamente en esta sección. En vez de tener que abrir la sección de abajo. Y tener estas herramientitas y demás. Entonces todo esto va a depender de la herramienta que tengas seleccionada. A mí esto no se me hace tan intuitivo. Porque estoy muy acostumbrado a las herramientas de Pro Tools. Que son pues, el trimmer. Y el, el grabber y demás. Pero es el mismo principio aquí. ¿Sale? Muy útil. Saberse estos comandos. Yo uso mucho el TT. Aparte porque son mis iniciales, no, Thomas y, y mi segundo apellido es Taller. Entonces es muy fácil aprenderlas. Y el, la herramienta secundaria se puede seleccionar como una cosa. Entonces ya sabes que esa herramienta con Command automáticamente hace esto. Por ejemplo, la tecla M pone mute pero en la región o en el clip o en el pasaje en vez de poner el mute en el canal. Ajá. Vamos a ver qué hace por ejemplo la tecla de zoom. Ahí estamos haciendo un zoom de este pedacito. Entonces tenemos un montón de opciones. Y pues es cosa de familiarizarse con estas, con estas eh, teclas. Ajá. Voy a regresar aquí. A, no, bueno, no le voy a poner pointer, le voy a poner marquee. Y esto de acá. Y también aquí vamos a regresar a esto. Otra cosa que creo que mencioné ayer, pero vale la pena repetirlo. ¿Se acuerdan que con Command y flechita para arriba cambio el tamaño de el, la pista? Pero estas pistas están enormes, entonces yo puedo apretar Shift y clic y entonces cada una de estas pistas la vuelvo a regresar al tamaño estándar y luego Command flecha para arriba para que todas que ya están en tamaño estándar se regresen y se hagan el tamaño eh, parejito, ¿no? o Paralelo. Dudas hasta acá? ¿Cómo vamos? Más o menos ya llevamos una hora, uh -huh. entonces voy a seguir un ratitito más. La verdad es que sí ya tengo eh, yo tengo como estreñimiento mental, hoy fue un día interesante. Empecé desde las 8 de la mañana, eh, luego un cursito con Oscar a las 11, luego seguí con un par de asesorías y como que ya mi cerebro está carburando un poquito más lento que lo normal, pero vamos a seguirle un ratitito más. Uh -huh. eh, Arturo, ¿qué onda? Dice que bastante claro, Arturo Ortega. Arturo es, este, nos ha ayudado un montón en los otros streams de, de Rodrigo Hernández porque nos ha puesto ahí links y demás, entonces siempre... Siempre eres bienvenido en estos, en estos streams, ¿no? Eh, ¿Qué más? Comandos de teclado. Vamos a repasar algunos comanditos de teclado. Eh, algunos muy, muy, muy útiles. Option K, ya lo vimos, es para abrir el editor. Y tengo que estar dándole Option K encima de algún clip o de algún otro lado. Déjenme abrir otra vez aquí mi, mi acordeón. Eh, tenemos los globales, los, te los comandos globales y los comandos específicos. Entonces, eh, esto es algo súper cool que tú puedes hacer. Tú puedes asignar tus propios comandos en Logic o puedes cambiarlos. ¿Ok? Eh, se pueden filtrar y vamos a ver aquí en esto. Mm, ¿Dónde estaba? Aquí Commands. Aquí está en Key Commands. ¿Sale? Eh, te puedes ir a Presets para poner el preset en el idioma que quieras y fíjate que si eres usuario de Pro Tools tal vez puedes pedir la Logic que convierta todos los comandos a los comandos que te sabes de Pro Tools yo les recomiendo no hacerlo porque entonces nos volvemos muy flojos y no estudiamos las cosas pero si estás así en, si en llamas tal vez puedes cambiar los comandos a Pro Tools yo les recomiendo siempre dejar esto en US porque son como eh, los comandos por default y vean que aquí le puedo dar edit option K ¿sale? Cuando le damos Option K nos abre una ventana con todos los comandos que existen dentro de Logic. Tengo entendido que son casi 600 y por ejemplo aquí dice Record y Record es con la tecla R. Ajá. Eh, aquí podemos ver que Capture as Recording, Shift R, Play puede ser con la barra espaciadora, con el teclado. Entonces aquí hay un montón de cosas que tú puedes ver y puedes renombrar o puedes reasignar cosas. Eh, nada más hay que tener cuidado que lo que reasignes no esté siendo ocupado. Eh, tú aquí puedes arriba filtrar cuáles son las teclas. Podemos ver todas o las que han sido usadas. O por ejemplo, si tienes una MacBook Pro de estas que tiene el touch bar, puedes usar y mover cosas al touch bar. Los que no estás usando, los que están personalizados, etc. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque si tienes algo filtrado aquí, estos son como filtros. Si tienes un filtro activado y no encuentras el comando que estás buscando, porque aquí arriba se pueden buscar, tal vez es porque aplicaste un filtro y tienes que quitarlo y volver a ver todos los comandos para reasignar cosas, ¿sale? Eh, el cómo reasignarlos, digo, es un arma de dos filos porque tal vez al reasignar teclas eh, cambias cosas que ya existían. Pero por ejemplo aquí puedes decirle learn by key position y pedirle, vamos a ver si por ejemplo este récord lo quiero convertir en... Otro teclado me dice, oh cuidado, eso que acabas de utilizar, que es lo que yo le llamo Manita de puerco, es Control Option Command R. Dice, ese ya está asignado. Y mira, hace esto. Si yo le doy a aceptar, voy a cambiar ese shortcut que ya existía por este nuevo. Y voy a borrar el otro. No, no quiero hacerlo. Entonces, si le das Learn by Key Position, tú puedes teclear el comando que quieres. Y Logic te dice si acepta o no acepta. Si ya se está usando o no. Pero insisto, si hiciste una búsqueda aquí. O una búsqueda aquí arriba, por ejemplo, le ponemos play. Esas búsquedas tal vez hacen que se reduzca la cantidad de comandos que estás viendo y eso puede hacer que no encuentres el comando que estás buscando. ¿Sale? ¿Cómo abrimos esto con Option K? Y es mucho más directo. Y también lo abrimos desde Logic Pro, Key Commands y luego Edit. Una de las cosas maravillosas de esto es que si tú hiciste tus propios comandos, y los cambiaste nada más por curiosidad. Voy a intentarlo aquí. Voy a entrar en Key Commands y le voy a hacer Bada Presets y Pro Tools. Uh -huh. Y entonces dice que el Command M ha sido removido porque no sé qué. Y que vamos a minimizar. Encuentra los conflictos. Hay dos herramientas que me presentan conflictos acá. Y entonces mira, aquí dice conflictos. Y de todos los comandos me dice que estos tres, híjoles, no se van a poder usar. Bueno, pues esos los voy a quitar ahorita. Pero, eh, por ejemplo, vamos a ver en esto de aquí: record, que antes era R, en Pro Tools se hace con eh, command y barra espaciadora. Ya me lo cambió. ¿Sale? Eh, record Toggle, Shift, eh, command P. Aquí están todos los comandos de Pro Tools, que también sería bueno estudiarlos así. Si quieres hacer, ahí te va. Si quieres tener una lista de todos los comandos de Pro Tools en una hoja de papel, lo que puedes hacer es seleccionarlos acá y en este comandito de aquí. Le dices copy key commands to clipboard. Otra forma de salvarlos es save as. Y si haces save as, te puedes llevar esto en una USB, te lo llevas a otro logic y lo importas. Aquí dice import key commands. Pero lo que está más cool es esto: puedes copiarlos, ya se copiaron. Y luego puedes abrir, por ejemplo, un programa como el text edit. Aquí vamos a abrir text edit, ahí está. Y en este TextEdit edit le voy a dar paste. Y vean cómo en este TextEdit... edit pusimos todos los comandos absolutamente todos los comandos que tenemos almacenados aquí y tal vez esto puede ser como tu acordeón para tu examen o comparar si esto efectivamente funciona como dice que funciona sale voy a regresarme aquí esto es muy peligroso entonces voy a regresarme a los comandos correctos de logic vamos a entrar aquí en key commands presets le voy a poner us y seguramente me regresa todo a como estaba ahora eh, tengo que hacer notar que si vas a exportar esto y por burro le dijiste aquí a ver quiero nada más estos de todos los comandos tal vez se redujo la búsqueda a 100 en vez de 500. Entonces si tú ya hiciste una búsqueda aquí y tienes menos cosas seleccionadas y las exportas solo lo que estás viendo aquí es lo que se va a exportar entonces tengan cuidado con eso. no tenemos los comandos globales, los comandos de superficies de control, los de las ventanas y vienen aquí agrupados por segmentos. Entonces, si tienen alguna noche de insomnio, que luego son comunes en la contingencia y en, el, en estos momentos, pues eh, tal vez puedes entrar acá y te garantizo que después de estudiar estos en 10 minutos te quedas plácidamente dormido. Es como los libros de las certificaciones, ¿no? Siempre bromeo un poquito con eso. De, esto es una buena forma de combatir el estreñimiento mental o el insomnio. Entonces, bueno, estas son maneras de copiar o de guardar tus shortcuts. Eh, ¿Qué otra cosa vimos? Eh, zoom maquiavélico. Z ¿sale? Z es un mega zoom. Command para hacer zoom in, zoom out. Eh, por aquí hay otros simbolitos a la izquierda de esto que nos permiten extender. Si hicimos un zoom muy pequeño, muy grande, y yo quiero regresar como al zoom genérico, le doy clic aquí y entonces esto reduce el zoom horizontal. Oh, punto que hice los textos tan grandes. Que todo lo bien enorme le puedo dar clic del lado izquierdo, bueno, aquí del lado derecho arriba, pero entonces esto lo llevo a, les, a la altura estándar como para eh, facilitar la vista y la navegación de esto. Uh -huh. eh, cuando a veces la forma de la onda no se ve muy bien, aquí arriba a la izquierda tengo este botoncito de la forma de la onda para mostrarla más grande y más pequeñita. Y hay otras cosas aquí que son importantes: tenemos el snap. Esto para los usuarios de Pro Tools es como el grid en donde yo puedo decir cómo quiero que se amarren los pedacitos a una rejilla o a un clip anterior, etcétera Entonces, si es el Smart, yo puedo mover esto para que se alinee a los clips que están arriba o en otro lugar. Entonces, no, o sea, sí tengo chance de moverlo libremente, pero como que se va a detener en puntos interesantes, que en este caso es un Smart Snap. Esto lo vemos más adelante, pero podemos poner solo compases o solo divisiones o... Eh, algunas otras cosas no como el snap to grid es básicamente como el grid en otras herramientas eh, c ciclo x mixer este file browser de aquí eh, es con la f según yo eh, esto de loop que son las eh, todos los audios que te regala logic cuando los descargas ahorita estamos indexándolos loop es tiene muchas o entonces se abre con la tecla o ajá eh, si quiero hacer mute en un track es con la tecla M de mute. Ajá. Si quiero hacer mute en una región o en un clip es con control M. Vieron cómo ahí esta región se muteó o se apagó. Entonces M para el canal, control M para el clip. Funciona igual también con audio. A veces eh, yo recomiendo mucho hacer esto. Si tienes un audio que lo quieres ver pero no lo quieres escuchar. En vez de simplemente borrarlo, lo puedes apagar para que lo tengas ahí como referencia visual y que ocupe ese espacio en tu línea de tiempo, pero que no suene. Ajá. Luego aquí arriba, del lado derecho, tenemos eh, todos los datos del proyecto, que son básicamente notas que tú le puedes asignar, etiquetas y demás. Una descripción completa de lo que es el proyecto. Y también le puedes poner, uy, aquí está haciendo algo, fíjense, está indexando hace rato. Estábamos indexando varias cosas, y pues bueno, ahí estaba trabajando esto. Eh, y aquí a la izquierda, el último botón nos permite ver todos los eventos, pero del proyecto. Uh -huh. Entonces, estas son cuatro de las opciones aquí. Ajá. ¿Qué más? Eh, ¿Qué más hay por acá? Ah, una cosa antes de que se me olvide, no sé si esto lo mencioné ayer, pero vamos a entrar aquí en Logic Pro keycommands.com todo esto lo escribimos junto logic pro keycommands y aparece una página interesantísima en donde yo puedo ver eh, la versión de logic con la que estoy trabajando aquí tú puedes decir qué versión de logic tienes en mi caso tengo la 1043 entonces vamos a elegir esto y luego te aparece qué teclado tienes. Si estás trabajando con una laptop o con un teclado pequeñito de una MacBook Pro, por ejemplo, te pone este teclado pequeño, pero si tienes un teclado extendido con teclado numérico, te pone esto. Entonces, si no me acuerdo cómo entro a grabar, le voy a dar record. Y miren cómo aquí record me dice, ah, record es con la tecla R. Aquí viene. ¿no? Esto también es un gran recurso como para estudiar shortcuts. Y pues viene aquí también para los que estén usando Pro Tools. Bueno, este Logic Keyboard Commands. Déjenme ver si lo puedo copiar y se los pongo aquí en el chat. Para que lo tengan. Y no, no tengan que estar escribiendo esta palabrota. Ahí está. Logic Pro Key Commands. También hay otra página que se llama Pro Tools Keyboard Shortcuts. ¿Sale? Para los que sean usuarios de Pro Tools, se parece mucho a la página, ¿no? ¿Qué tal? Si son los mismos, eh, los mismos que hacen las dos páginas, en efecto, lo son. Entonces, el Pro Tools Keyboard Shortcut Commands, eh, Keyboard Shortcuts, también les voy a poner aquí la liga en el chat para que la tengan. Eh, son recursos muy, muy útiles para eh, ver, visualizar, aprender, eh, recuperar, recordar algunos shortcuts. Uh -huh. eh, ¿Qué más tengo por acá? Pues bueno, eh, tal vez sentido común, eh, sean organizados cuando hacen proyectos. En sala de audio en otras escuelas, Felipe Capilla y yo y otros maestros penalizamos a los alumnos cuando abren un canal nuevo. Por ejemplo, creamos un canal nuevo y ese canal nuevo se llama, vamos a poner un canal de audio, se llama audio. ¿no? Aquí tengo un canal audio 9. Si no le cambias el nombre de audio 9, todo lo que grabes dentro de ese canal se va a llamar audio 9. Tómense la molestia, aunque sea un par de segunditos, darle doble clic y decir, esto es una voz de narrador, no sé. O cualquier otra, pónganle un nombre representativo para que todos los audios que grabes también tengan esta misma nomenclatura. Eh, de verdad, unos cuantos segundos que le inviertan haciendo esto les puede ayudar muchísimo. ¿no? Eh, ¿Cómo le di? Pues doble clic, bien fácil, para cambiar el, este, el nombre. Y para ya despedirnos, vamos a ver que en Windows tengo una cosa que se llama color palette. Eh, no la estoy viendo para acá. Color palette. Para eso podemos usar el help. Color. Uh -huh. Show colors. Está en view, perdón. Sale show colors. Entonces también ocasionalmente, digo, no se sientan mal si no se aprenden estos comandos. Tenemos el menú help que es bien útil porque escribes y luego desde aquí le das... Simplemente con el mouse y te va diciendo dónde están las cosas. Y aquí dice que Option C abre nuestro, eh, nuestra paleta de colores. Entonces, si yo selecciono esto y le doy otro tono de verde, lo que estoy seleccionando cambia de color. Entonces tú puedes asignar y mover y cambiar colorcitos felices, como dice Felipe Capilla, eh, a tus diferentes eh, audios o a tus diferentes clips y también por supuesto podemos ponerle colores a los canales nada más que aquí le puedo dar clic derecho en el canal y decir assign track color y entonces me vuelve a abrir la paleta de colores pero si se fijaron antes no veíamos estos colores y aquí si tengo este canalito seleccionado lo puedo cambiar a otro color que es diferente que los colores de los clips dentro del canal eh, también muchas veces cosas de colores se pueden activar con esta, este menú de function o functions. Entonces yo puedo decir, mira, quiero renombrar los clips o las regiones por el nombre del track. Si este track se llama Morse 1, vamos a cambiarle aquí a otra cosa. Si yo quiero que ahora este clip y todos los clips que viven dentro de esto se cambien a otra cosa bien fácil entro en functions y le digo name regions by track name cambia el nombre de las regiones por el track y entonces este que se llamaba diferente ahora se llama igual que el track o al revés tú puedes hacer que el color de aquí se vaya para acá y viceversa entonces nada más les quiero presentar este menú de funciones que también es contextual y pues bueno yo creo que con esto terminamos por hoy no sé si tengan algún algunas preguntas si quieren que me lleve algo de tarea para las próximas clases eh, échenme ahí un, un comentario de volada si les gustó o no les gustó también en lo que responden uh, por ahí en el en el post les puse yo sé que este es el tema incómodo no les puse una una liga a mi cuenta de paypal los que ya estén tomando un curso conmigo quedan totalmente excluidos de esto, ¿sale? Pero los que no, si les nace y les gustó este curso y quieren más de estos cursos o sesiones, eh, pues ustedes saben que yo me dedico a esto. Yo doy clases, doy clases virtuales. Generalmente una clase de música o de canto, lo que sea, se cobra en 400 o 500 o más pesos. Entonces, si a ustedes les nace y pueden hacerlo. Eh, la verdad es que me daría muchísimo gusto si alguien pudiera depositar algo. Ayer hubo personas que depositaron, les agradezco infinitamente a los que aportaron algo y con muchísimo gusto, si se junta suficiente como para una clase, los voy a nombrar como... Eh, pues como patrocinadores, tal vez, ¿no? Entonces, de verdad, hago esto con mucho gusto. Me encanta mi trabajo, me encanta explicar estas cosas. Pero también la motivación a veces se mide en eh, pues cash y en efectivo. Entonces no le estoy pidiendo, no le estoy cobrando ahorita que, que me paguen ahorita. Pero si de veras les nace y creen que esto es un contenido de valor, eh, entre más gente pueda contribuir, aunque sea 20 pesitos, 30 pesitos, lo que puedas, eh, esto ayuda como para que esto se vuelva un poco más regular y que podamos hacer un proyecto que. Nos permita tener esto en un foro público como Facebook o como YouTube, en donde esto le pueda beneficiar a mucha más gente, ¿no? Entonces, si ustedes pueden poner un granito de arena y colaborar o contribuir, pues son como Patreons o patrocinadores que nos permiten llegar más lejos. Y si no puedes depositar algo de dinero, no hay problema. Tal vez me puedes ayudar eh, publicando esto en tus redes sociales, promocionando la página de Ideas al Aire, dándole like a la página de Ideas al Aire, y eso también ayuda muchísimo. ¿Sale? Pues no sé, alguna pregunta antes de despedirnos. Déjenme pasar aquí a otra pantallita. Vamos a la pantalla número 2. Ahí estamos. Pues no sé, si ya no hay más preguntas, les agradezco. Eh, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa. Los espero. Yo creo que mañana miércoles. Sí, mañana miércoles yo creo que también puedo hacer un stream. Eh, continuando con algunos de estos temas si se les ocurren ideas pónganlos ahí en los comentarios y pues bueno les agradezco nos vemos muy pronto que tengan una excelente tarde y pues que sean muy felices que las ideas los acompañen a donde quiera que vayan ¿sale? nos vemos bye